What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. No. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and... Yeah? And, said he's, looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. La mayoría de misterios aterradores de Internet suelen tener algo de excéntrico o surrealista que los vuelve increíbles, en el sentido de que descartarlos como falsos es fácil. En esta serie de vídeos hemos visto, por ejemplo, Blank Ron Supo I Feel Fantastic, historias legendarias del Internet antiguo que describían cosas demasiado morbosas como para tomarlas en serio. Este no es el caso con la llamada de emergencias de Ruth Price. En este breve audio de apenas un minuto, una mujer de avanzada edad llama a emergencias notificando que un hombre sospechoso ha estado rondando su casa, finalizando repentinamente con la misma mujer gritando desesperadamente, siendo atacada por sorpresa. Mientras se escuchan repetidos golpes, la operadora queda en silencio, y la comunicación se corta de manera abrupta. La llamada que oímos ha sido repetida en innumerables vídeos en YouTube, catalogándola como una de las llamadas al 911 más perturbadoras jamás lanzadas al público, donde se puede oír a una anciana indefensa ser, presuntamente, asesinada, pero desde su publicación, la gente no ha dejado de debatir la veracidad del audio. ¿Quién es la víctima? ¿Dónde ocurrieron los sucesos? ¿Qué pasó con Ruth y por qué no hay ninguna clase de registro o documentación sobre su presunta muerte? El caso no es sencillo. Para entender el misterio detrás de Ruth, tenemos que remontarnos a agosto del año 2000, año en que se tiene constancia de que el audio fue publicado por primera vez en un sitio web llamado 911 Emergency. Como se puede suponer, la página se dedicaba a la documentación de llamadas de emergencias. Las llamadas alojadas en este sitio eran, en su mayoría, bastante famosas, siendo reportadas en distintos medios de comunicación, o extraídas directamente de sitios web de la policía como el sitio del Departamento de Policía de Los Ángeles. A pesar de esto, muchas otras llamadas tenían un origen un tanto más incierto. El audio del asesinato de Ruth fue subido con el título de Asalto y Asesinato de una Mujer de Tercera Edad. Una mujer mayor llama a la policía para reportar a un sospechoso fuera de su casa. Durante la llamada con la operadora, la mujer es brutalmente asaltada sexualmente y asesinada. La operadora no pudo obtener la dirección antes de que el ataque comenzase. Esta llamada sucedió antes de la implementación de la línea 911. En principio, esto no suena demasiado extraño. Si la llamada realmente sucedió antes de la implementación del 911, eso la localizaría en algún momento entre 1968 y 1982, una época previa al Internet, lo cual explicaría la falta de documentación o liberación del nombre completo de la víctima, el cual podría haber sido retenido a petición de la familia. Del mismo modo, al inicio de la llamada ni en ningún momento se hace mención del 911, por lo que no suena como algo imposible. La llamada sería referenciada en otros sitios web. El primero en dar detalles sobre el contexto en el que la llamada fue lanzada al público fue un usuario bajo el nombre de HNDLS3. En el post, el usuario dijo que el audio de Ruth había sido utilizado como parte del entrenamiento de personal de la línea de emergencias, destacando cómo por culpa de la operadora no habían podido conseguir la dirección de la víctima a tiempo. Otros varios usuarios corroboraron la utilización del audio como entrenamiento de personal, siempre remarcando que la llamada había sido real, pero no sería hasta 2015 que un usuario en Reddit daría más información sobre la llamada. En este comentario se afirmaría que el nombre completo de la víctima era Ruth Price y que la llamada había ocurrido en 1988.
En los años siguientes, la vorágine de desinformación respecto al caso se hizo más grande. Varios youtubers y usuarios de internet crearon historias falsas alrededor de Ruth, añadiendo detalles sin confirmar, como que tenía dos hijas, que fue asesinada por un hombre llamado Soviet Steve, o adjudicando fotos de mujeres mayores sin ningún tipo de fuente que confirmase que esas mujeres eran realmente Ruth Price. Incluso se le cambió el nombre a Ruth Price Dugan, a pesar de que esto no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué pasó con Ruth Price? ¿Es real siquiera? Pues aparentemente, sí, pero la historia no exactamente. Aunque ninguna organización ha reconocido utilizar el audio de Ruth Price durante el entrenamiento oficial de los operadores de la línea de emergencias, el hecho es que demasiadas personas han afirmado esto como para que sea solo una aseveración aleatoria. En 2021, el usuario Slightly Sociable investigó el origen del audio y logró ponerse en contacto con la dueña original del sitio 911 Emergency, una mujer que había trabajado como operadora de emergencias entre el 1990 y el 2016, la cual declaró haber copiado el audio de una cinta de casete de su antigua escuela, habiéndolo escuchado por primera vez en 1990 como parte de su entrenamiento. La información sobre el asesinato y el asalto sexual era lo que ella había entendido de la llamada, pero no se trata de algo absolutamente confirmado. Un par de años antes, en 2019, el usuario Frankie Hellis comentó en una publicación dedicada al tema en Reddit sobre una mujer llamada Ruth Price, la cual había fallecido de causas naturales en 1994. Lo interesante es que la mujer había vivido en el pasado en una casa con un apartamento al fondo en la dirección 3877 de la calle 35, una dirección que encaja con lo que puede entenderse en la llamada, a pesar de que la dirección dada por la víctima esté censurada. Durante un tiempo se descartó que esta mujer fuese la de la llamada, después de todo, había muerto durante el asalto. ¿Verdad? Pues resulta que no. En enero de 2022, el misterio sería finalmente cerrado con el hallazgo de un artículo comentando el crimen brevemente. En un archivo público de la San Diego Union-Tribune, un periódico de San Diego, California, datado de noviembre del 1980, se describe un crimen que encaja a la perfección con el supuesto asesinato de Ruth Price. La policía busca a un joven que intentó estrangular a una mujer de 76 años en el este de San Diego. Los oficiales informan que Ruth M. Price del bloque 3800 de la calle 35 llamaba a la policía para reportar a un posible criminal cuando fue agarrada del cuello por detrás en un intento de ahorcamiento. Ruth logró liberarse del agarre tras tirar el teléfono y agarrar al asaltante por las manos mientras gritaba. Acto seguido, el joven escapó. Price dice no saber por qué fue atacada ni conocía de nada a su atacante. En resumen, Ruth Price existió realmente, la llamada es en efecto real, pero no, el crimen no escaló más allá de un allanamiento y un ataque contra un mayor. Esto no le resta gravedad al asunto, pero la víctima ni fue asaltada sexualmente ni fue asesinada mientras estaba al teléfono con la operadora de emergencias. Todo encaja perfectamente. Por ejemplo, al inicio de la llamada no se menciona al 911 debido a que San Diego no implementó la línea de emergencias hasta 1982. Eventualmente, Ruth Price fallecería de causas naturales en 1994. Es un giro extraño, normalmente uno esperaría un audio falso con una historia basada en hechos reales detrás, pero este caso se trata de un audio verdadero con una historia falsa detrás, probablemente para asustar a los operadores a los que se les enseñó la grabación en su momento. Todos los que somos fans del terror a lo largo de la vida se ha encontrado con alguna imagen particularmente impactante. A día de hoy, ese tipo de imágenes suelen consistir más en productos de una ficción muy bien planteada o una realidad demasiado horrible, como lo son los clips de Live Leak donde sucede alguna tragedia. Pero otrora época, en una de las consideradas épocas doradas del internet, una de las aficiones de miles de personas alrededor del mundo era la de compartir fotografías reales de fantasmas. A día de hoy la idea del fantasma suena casi infantil y tonta, pero en los 2000 las fotografías fantasmales fueron un tema que acaparó todo el terror, con filmes como Están entre nosotros, o Shutter, una icónica película tailandesa de terror, donde el protagonista se ve perturbado por el fantasma de una mujer que dejó morir a sangre fría. Y no hablemos del género found footage, que con las cámaras domésticas ganó alta popularidad con películas como La Bruja de Blair, Red, e incluso Actividad Paranormal.
Lo interesante es la influencia cultural de la que esta costumbre de captar fantasmas en imágenes viene. La relación entre las cámaras y la muerte se puede explorar hasta la época victoriana con los daguerrotipos o fotografías post-mortem, en las cuales se retrataban a las personas fallecidas, vestidas y preparadas de manera que pudieran ser contempladas como en vida junto a sus seres queridos en un último recuerdo de su mortalidad. Y esto se remonta todavía más atrás en el tiempo, al memento mori, un tipo de retrato renacentista que representaba a la gente en su lecho de muerte o tras su fallecimiento, pues se consideraba que el retrato en vida respondía a la vanidad. Como ven, los muertos y las representaciones visuales van de la mano, y donde está una persona recientemente fallecida, se dice que está su espíritu. Así nació la fotografía espiritual, un tipo de pseudo-especialización fotográfica dirigida específicamente a la captura de fantasmas u otras entidades espirituales en imágenes. Durante la época victoriana, la fotografía espiritual vio importantes avances, con grandes fotógrafos demostrando sus habilidades, y avalados por las personalidades públicas, entre ellas y la más famosa, Sir Arthur Conan Doyle, conocido principalmente por ser el autor de todas las aventuras de Sherlock Holmes. Doyle siempre destacó en sus creencias sobrenaturales, vinculándose con médiums, apoyando a los fotógrafos espirituales, creyendo en las hadas y demás. Al mismo tiempo que surgieron personalidades que se impresionaban de las habilidades paranormales que mostraban los médiums y fotógrafos, los expertos salieron a criticar los engaños de los espiritualistas, principalmente los magos, quienes reconocieron en los actos de mediunidad los mismos trucos que se utilizan en los shows de magia. Dos de los mayores críticos de los fenómenos paranormales fueron Harry Houdini y James Randi. El primero de estos llegó a entrar en profunda antipatía con el propio Conan Doyle debido a un engaño sucedido durante una sesión espiritista, y el segundo se dedicó a la creación de una fundación dedicada a la lucha contra la desinformación y la educación del público frente a afirmaciones no probadas, principalmente de naturaleza paranormal. Con todo esto, la idea de poder ver gente muerta en un vídeo o una fotografía sigue estando en el consciente colectivo como una fantasía, un sueño interesante que experimentar. ¿Y a qué viene todo esto? En internet hay miles de fotos de fantasmas, vídeos de fantasmas y monstruos, algunos más desconcertantes que otros, algunos que despiertan un sentimiento de inquietud por su bizarrés. Entre todas, una de las imágenes más memorables que ha popularizado el internet y que todos hemos visto alguna vez es la fotografía del cuerpo colgante de la familia Cooper. La leyenda se cuenta en internet desde hace más de una década. En algún momento de los años 50, la familia Cooper se mudó a Texas. Como conmemoración de la adquisición de su nuevo hogar, el padre de la familia decidió tomar una fotografía de sus hijos con su esposa y su madre. Contentos, cumpliendo el sueño americano, se fueron a dormir, y pasarían semanas hasta que la fotografía sería revelada. Cuando el paquete con los ejemplares revelados llegó, todos fueron testigos de aquel cuerpo que colgaba en mitad del salón. Una broma, una doble exposición accidental, o un genuino horror paranormal asolaba el hogar de los Cooper. Esta historia se ha repetido incontables veces, pero ¿cuál es exactamente la verdadera historia detrás de esta fotografía? ¿La foto se tomó realmente en los 50? ¿Son los Cooper siquiera reales? Con el tiempo la historia se ha ido embelleciendo, añadiéndose detalles como que el niño más pequeño de la familia tuvo incontables pesadillas en ese hogar, sucesos paranormales y demás. Para tener las cosas claras, comencemos por el principio. En el foro de metabunk.org, el usuario MiQuest realizó un hilo explorando las posibilidades detrás de la fotografía en enero de 2015. En el hilo dedicado al fantasma de la familia Cooper West, logró colegir que la primera aparición de la imagen online se remontaba a una publicación realizada el 14 de noviembre de 2009 en el sitio webligotti.net, un sitio dedicado al escritor de terror Thomas Ligotti. La publicación de la foto vino de mano de un usuario simplemente llamado Sam bajo la categoría de arte. El título de la foto en esta ocasión era solo reunión familiar, con el embed titulado familia con hombre colgando. Esta información de por sí ayudó y dificultó la investigación a partes iguales. En primer lugar, en ningún sitio se sugería que el apellido de la familia fuese Cooper o que la foto hubiera sido tomada en los 50s, por lo que la información existente técnicamente se redujo al simple hecho de que alguien había publicado la fotografía, probablemente manipulada de algún modo, y luego futuros usuarios inventaron una historia al respecto. Para más problemas, el usuario Sam se encuentra inactivo desde aproximadamente 2012, por lo que contactarlo no era tarea sencilla.
Por suerte un usuario logró contactarlo, pero sus declaraciones no fueron especialmente útiles. Lo único que pudo añadir a la investigación fue que había encontrado la fotografía en algún lugar de internet hacía un par de años, probablemente de Something Awful. Así la teoría que se difundió fue que la foto se hubiera originado realmente en un hilo en Something Awful, el mismo foro donde surgiría Slenderman, proponiendo que la foto de la familia Cooper habría sido creada como parte del concurso de crear imágenes paranormales. Otro usuario señaló como muestra de que la foto estaba modificada un par de incongruencias entre la iluminación y sombra del fantasma con respecto a la de las personas en la foto, o el hecho de que el espíritu parecía llevar algún tipo de collar o colgante que desafiaba la gravedad, y partiendo de la idea de que la foto era falsa, se teorizó que la silueta cayendo podría tratarse de la foto de una bailarina en una pose de baile, dada vuelta y difuminada para parecer un cadáver colgando de cabeza. El hilo lentamente fue debatiendo ideas y cambiando de tema hasta el 20 de mayo, cuando un usuario registrado como Robert se realizó el siguiente comentario. Cuando mi hermano mayor me mandó este link me sorprendí. Somos los niños de esa foto. Bueno, lo éramos en el 59. Tengo varias fotos como esta, pero no esta en particular. Mi madre tenía el hábito de tirar las fotos que no le gustaban. Eventualmente las fotos que se quedó las terminé heredando yo. Lo que me inquieta es saber cómo alguien consiguió una foto de mi familia. La historia que narra es casi enteramente ficticia, nuestro apellido es Cooper, no Cooper. ¿Alguien sabe quién hizo esto? Naturalmente, ante esta afirmación, los usuarios le pidieron pruebas que corroborasen su historia. Al principio Robert se negó aludiendo a que no quería que se usaran más fotos de su familia para este tipo de ediciones, hasta que MeQuest le garantizó un método para que esto no volviera a suceder. Así Robert envió otra fotografía del mismo día donde se ven solo él y su hermano a West, el cual hizo las comparaciones pertinentes, confirmando que el sospechoso Robert se era realmente el niño en la foto. O por lo menos, tenía más fotos de esta familia. La pregunta evidente es, ¿por qué no mandó la versión original de la foto del cadáver colgante? Y la respuesta es obvia. Fuese porque había un fantasma u otro motivo, la madre de Robert habría tirado la fotografía, y otra persona la habría encontrado, guardado, y décadas más tarde subido a internet. Con respecto a esto último, se llegó a discutir la posibilidad de que la foto fuese todavía más antigua, remontándose a una aparición en la portada de una edición paranormal del 95 o 96 del Time Magazine. Este fue un camino sin salida, ya que todavía no se encontró algo parecido, por lo que podría ser una pista falsa. Tomando en cuenta la antigüedad de la foto, las teorías empezaron a centrarse en qué método se habría utilizado para falsificar la foto, aunque no se llegó a un consenso general convincente. En paralelo al hilo de Metabunk, un hombre identificándose como Richard Ramsdell comenzó su propia investigación acerca de la historia de la fotografía y la familia Cooper. La sinopsis del libro presenta exactamente la misma información que las leyendas populares de internet. Cuando los usuarios descubrieron este libro publicado en junio del 2016, empezaron a notar incongruencias. Para empezar, el libro estaba mal titulado. Leyenda urbana, la verdadera historia tras la foto del cuerpo colgante de la familia Cooper. Como vimos, Robert C. se presentó en los foros de Metabunk y logró confirmar su identidad al proveer otra fotografía de los niños de la foto original, y afirmó llamarse Cooper, no Cooper. Desde el vamos, las aseveraciones del libro parecen no ser muy fiables, ya que ni siquiera pudo verificar el apellido correcto de la familia, pero las cosas se ponen cada vez más raras, ya que el libro está narrado en primera persona por un tal Richard Benjamin Cooper. Ante esto se interpretó que Richard era el hermano mayor de Robert Cooper, pero lo más raro está aún por venir. Según el relato del libro, en 2012 la madre de la familia Cooper murió, legando todo a Benjamin Cooper, quien se dedicaría a la escritura del libro tras descubrir que la foto familiar rondaba por internet. Pero no solo su madre habría muerto, sino también su hermano, John Cooper. Todos estos datos altamente contradictorios e incoherentes entre sí, todas las menciones a la familia Cooper dentro del libro, la cual se relaciona con otros sucesos paranormales o de naturaleza presuntamente extraña como la casa de brujas y demás, todo podría ser desechado con facilidad con la más sencilla de las explicaciones. Alguien intentó aprovechar la fama de la foto para inventarse una historia todavía más larga sobre la familia Cooper, una falsa.
Esto sería fácilmente la explicación más creíble, de no ser por el pequeño detalle de que en el libro se encuentra la copia de mayor calidad en todo el internet de la fotografía del cuerpo colgante, lo que implica que el autor del libro tiene o tuvo acceso a una copia original de la imagen, la primera o de las primeras versiones. Pero, ¿quién es el autor? La historia es relatada desde el punto de vista de uno de los hijos de los Cooper, Benjamin, pero el autor, en Amazon, es Richard Ramsdell. ¿Y quién es Richard Ramsdell? Si buscamos en Google, uno de los primeros resultados es una ficha en IMDb. El proyecto que destaca para nosotros es el primero de todos en 2014. Bristel Goodman. La descripción lee así. En diciembre de 2006 el primer video de Bristel Goodman apareció online. En cuestión de meses se volvió viral, con millones de vistas, convirtiéndose en uno de los juegos de realidad alternativa más largos activos hasta la fecha. Bristel Goodman es un thriller únicamente estilizado que utiliza el lenguaje de los nuevos medios para crear una experiencia narrativa aumentada. Un fenómeno de internet que se ha adaptado al medio fílmico, Bristel Goodman representa una nueva forma de cine transmedia. La única mención que he encontrado de este juego de realidad alternativa ha sido en una entrada de ARGNet, una especie de foro de noticias sobre juegos de realidad alternativa, donde se lo menciona junto a The Human Pet como uno de los primeros ARGs de terror, pero nada más. Por lo que he podido recopilar, la historia de esta webserie iba acerca de un asesino que daba caza a modelos de webcam en vivo. No pude hallar el supuesto video con millones de vistas de 2006, en su lugar encontré un video con apenas unas 1000 vistas de 2007, y un video de 2019 que muestra una pieza musical utilizada en la película. Además de la página de IMDb, encontré el currículum entero de Ramsdell, entre los que se hallan multitud de exposiciones de arte, especialmente enfocado hacia la edición fotográfica. Su página en Artmayer, un sitio web de venta de arte, presenta a Ramsdell de la siguiente forma. Nacido en 1957, Ramsdell recibió su primera cámara a los 5 años. Para los 12 ya se había vuelto familiar con las cámaras oscuras, y así se gestaron 44 años de carrera. A los 24 años Ramsdell creó sus primeras obras de arte utilizando imágenes apropiadas y muestreadas. Al crear mashups de estas imágenes apropiadas, se espera conseguir una de las siguientes cosas. Contar una historia, hacer un chiste, crear belleza, evolucionar la tradición o solo divertirse. En resumen, la conclusión más lógica que sacar de todas estas evidencias es clara. Robert C., el usuario que proporcionó una foto demostrando ser el niño menor de la familia Cooper, no es más ni menos que el propio Richard Ramsdell, que luego escribiría el libro sobre la leyenda de la familia Cooper, en el cual se encuentran emulaciones de los negativos originales y la fotografía sin un fantasma colgante, todo narrado por un tal Benjamin Cooper, el cual, del mismo modo, era Ramsdell encarnando un personaje para contar una historia. Sin embargo, viendo las contradicciones e inconsistencias de las fotos, más el hecho de que la versión original en internet que conocemos no fue publicada por él, y no venía acompañada de una historia, podemos asumir que la fotografía modificada con el cuerpo colgante no era más que una edición aterradora de una foto de su infancia, sin una historia asociada. Alguien robaría luego la foto y crearía el contexto, fuese que apareció un fantasma en la foto, o que mientras se tomaba un cadáver cayó del techo. Con todo, un ferviente creyente de lo paranormal podría decir que estas no son más que posibilidades, muy fuertes, pero nada concluyente, ninguna confesión o evidencia más allá de lo que señalan las circunstancias. El 13 de marzo de 2020, Robert C., el usuario de Metabunk que se identificó como el niño Cooper, realizó una tercera publicación en el hilo. Quiero agradecerles por tantas horas de entretenimiento. Yo soy el niño en la foto, sí. Y soy Richard Ramsdell. Me crucé con este hilo en mayo de 2015 y me sorprendió ver que un trabajo mío había recibido tanta atención y especulación. Creé esta imagen en 1981 en un cuarto oscuro. Solía tener un sitio web donde mostraba mis obras. Alguien debió tomarla de ahí y creó la historia de la familia Cooper. La historia falsa original no la inventé yo, pero es hilarante. Soy uno de los creadores de la ARG de Bristel Goodman, estábamos intentando hacer una webserie y sin darnos cuenta, terminamos haciendo un juego de realidad alternativa. Tras eso me hizo evidente que debía crear a Robert C. solo para joder, lo siento, no podía contenerme. Todo esto fue una locura. Rápidamente se me ocurrió escribir un libro, ya había hecho dos en Apple iBooks así que tenía algo de experiencia ahí. El libro es casi totalmente ficticio, por supuesto. Para finalizar.
La foto no representa el encuentro paranormal de la familia Cooper. La fotografía captura a la familia Ramsdell en algún momento de fines de los 50. Richard Ramsdell, con una pasión por la fotografía y el arte del mashup, aprovechó esta foto en los 80 para crear una obra en la que se veía un cuerpo cayendo en una reunión familiar común y corriente. Esta foto quizás fue expuesta en alguna exhibición física o online, luego publicada en algún sitio web que ya no existe, y alguien la tomaría de aquí, y con sucesivas republicaciones alguien decidiría inventar la historia de la familia Cooper entre el 2009 y el 2013 para darle algo más de contexto a la extraña foto sin explicación para aquel que no conocía que era una obra de arte. Cuando Ramsdell descubrió que había usuarios investigando el origen de la misma, decidió adoptar el rol de un personaje de la historia falsa, y le dio credibilidad a las habladurías al otorgar otra foto del mismo día que se sacó la foto maldita. Luego escribió un libro para aprovechar la fama de su obra y sacar un par de dólares. Tras esto dejó reposar el caso durante años hasta que decidió confesar la realidad del caso. Debo admitirlo, no me esperaba que una foto que tan sencillamente podríamos descartar como falsa, aludiendo a que era una edición, hecha en Photoshop o en un cuarto oscuro, pudiera tener tantísima historia. Aunque parece ser una constante en los últimos años, con el interés que genera descubrir el origen de los miedos de nuestra infancia, como quienes siguen buscando la foto inédita de Jeff the Killer, las fotos originales de Slenderman, o los investigadores de la Lost Media.